grandes genios e inventos de la humanidad. Las pirámides de Giza son las únicas de las siete maravillas del mundo antiguo que se conservan actualmente. La pirámide de Keops no solo impresiona por su increíble tamaño, sino también por la exactitud de sus medidas. Es una obra maestra arquitectónica que puede competir con muchas de las que realizan los arquitectos modernos. Pero las pirámides las construyeron hombres que no disponían de ninguna máquina y cuyos instrumentos de medición más importantes eran palos y cuerdas. Las pirámides de los faraones. La construcción de una pirámide requiere mucha experiencia. Para conseguir la forma piramidal perfecta, hicieron falta más de 100 años. Anteriormente se enterraba a los príncipes y a los reyes en simples construcciones de adobes, conocidas como mastabas. Las mastabas no son más que fosas cubiertas con madera. La primera pirámide la ordenó construir el faraón Zoser en Saqqara. Surgió de la posibilidad de construir unas mastabas encima de otras, siempre de mayor a menor tamaño. La pirámide de Saqqara tenía 6 escalones y una altura de 60 metros, y es la única pirámide que no tiene la planta cuadrada. La sabiduría del arquitecto Imhotep es legendaria. Se le admiró por ser un astrónomo magnífico y el padre de la medicina. Su boceto de la pirámide de Saqqara se convirtió en el prototipo de todas las pirámides que se construyeron. Cuando el faraón Seneferu subió al trono, se basó en el modelo exacto de Imhotep para la construcción de su pirámide en Meidum. Se proyectó como pirámide escalonada, pero después se cubrieron los escalones para que la superficie de los lados quedara lisa. Tiene una altura de 92 metros y los lados miden 144 metros de ancho. Por desgracia, hoy en día apenas se puede apreciar esta grandeza. Durante la construcción, Seneferu ordenó la creación de otras 2 pirámides en Dashur, a 40 kilómetros al norte de Meidum. La primera se conoce actualmente como la pirámide romboidal. Su característica más evidente es que posee 2 ángulos de inclinación diferentes. Se cree que la parte superior se construyó más inclinada porque durante las obras surgieron problemas de estabilidad en la pirámide. La segunda pirámide de Dashur se ha denominado la pirámide roja. Se considera la reacción a los problemas que surgieron en la construcción de la romboidal, pues se le dio el mismo ángulo de inclinación desde la base. Por tanto, fue la primera pirámide uniforme que se construyó y el resultado final de un largo proceso. Tras la muerte de Seneferu, subió al trono su tercer hijo, Keops. Reinó durante 23 años y sabía cómo podía construirse una pirámide perfecta. Por motivos religiosos, las tumbas debían estar en un lugar apropiado en el lado oeste del Nilo, donde se pone el sol. Para ello, lógicamente, era indispensable que estuvieran cerca del Nilo, para poder transportar los materiales de construcción y los alimentos a través del río. Pero ante todo, era necesario que fuera un terreno igualado y liso para construir la base. Todos los lugares en los que se construyeron pirámides cumplían estos requisitos. Keops se decidió por un lugar de construcción ideal: la meseta de Giza. Ahora ya se podía empezar la construcción. Primero se establecería la base. La pirámide de Giza tiene exactamente la misma orientación que todas las pirámides egipcias. Su desviación media de la dirección única hacia el cielo era de solo 6 centésimas de grado. De cómo conseguía hacerlo el arquitecto, solo hay suposiciones. Según la teoría del horizonte, se construía un muro con forma de semicírculo que tenía la altura exacta para que el sacerdote no pudiera ver nada aparte del cielo estrellado. De esta forma, el muro creaba un horizonte artificial.
El sacerdote debía colocarse en el punto central del semicírculo, observar una estrella en concreto y marcar en el muro los puntos por los que ésta salía y se ponía. Con la ayuda de una cuerda plomada, se trazaban las líneas hasta el suelo y se unían mediante una recta al punto medio del círculo. Se dividía en dos el ángulo resultante y se obtenía el norte geográfico. Muchos científicos creen que realmente se utilizaba este método porque permite construir una pirámide exacta. Ahora ya pueden construirse los cimientos, pero la meseta de Giza no es llana. La nivelación del terreno de construcción es una obra maestra artesanal, pues el máximo desnivel que hay en los cimientos es de solo 2,1 centímetros. Hay una teoría que afirma que rodearon el terreno de construcción con un muro bajo y lo llenaron de agua. Después, cavaron varias zanjas debajo del agua, todas ellas exactamente a la misma distancia de la superficie. Retiraron el agua y dejaron el suelo al nivel de las franjas hasta dejar la superficie completamente llana. En el centro, los canteros dejaron una base de piedra que reduciría considerablemente el volumen del tronco de la futura pirámide. Hay otro elemento imprescindible en el lugar de construcción: una fuente inagotable de las piedras adecuadas. A unos 30 metros al sur de la pirámide se encuentran los restos de la llamada cantera de Keops. Allí se excavaron casi 2,8 millones de metros cúbicos. Las piedras no solo se utilizaron para la construcción de la pirámide, sino también para la de otras obras de la meseta. Solo la pirámide de Keops consta de 2,3 millones de bloques de piedra, cada uno de casi un metro cúbico y unas 2,5 toneladas de peso. Una pirámide se proyectaba en vida del faraón, pero debía estar concluida para el momento de su cortejo fúnebre. Y un proyecto de esa envergadura solo podía lograrse con la división del trabajo. Pero los trabajadores no eran esclavos, como se creía antes, sino ciudadanos libres. Se construía, sobre todo, durante la inundación anual del Nilo, ya que en esa época no se podían trabajar las tierras de cultivo. El historiador griego Heródoto afirmó que la construcción de la pirámide había requerido 20 años y 100.000 trabajadores. Hoy sabemos que esa cifra fue en realidad muy inferior. Por los hallazgos, se sabe que para el transporte de las piedras utilizaban una especie de sistema de tablillas. Ponían tablas de madera en el suelo y así lograban reducir la fuerza de rozamiento. De esa forma, con la ayuda de un trineo, conseguían mover bloques grandes en grupos de pocos hombres. Según los estudios, la forma más efectiva de trasladar las piedras era en grupos de 6 a 8 trabajadores. Partiendo de estas cifras, se puede deducir que habría unos 3.500 hombres trabajando simultáneamente en la obra. Por los hallazgos, se ha calculado que otros 20.000 hombres se encargaban de llevar el material de construcción y los alimentos a la obra. El historiador griego Heródoto mencionó máquinas que se utilizaron en la construcción. Pero los diferentes instrumentos, como los contrapesos manuales o las grúas elevadoras, parecen demasiado lentos e inefectivos. Probablemente, en lugar de eso, se utilizaran rampas, y en relación a ellas surgen muchas preguntas. La rampa en sí. Su inclinación no podía sobrepasar los 10 grados para que los trabajadores pudieran subir las piedras por ella. Pero para que la rampa llegara hasta la parte superior, habría tenido que alargarse de una forma exagerada. Y los problemas que derivarían de ello hacen que la teoría sea muy poco probable. Otra opción es la rampa de espiral. Se cree que rodeaba toda la pirámide. La opción de la rampa interior habría requerido muy poco material, pero la inclinación dentro de la pirámide habría sido demasiado elevada. También habría sido posible una combinación de los distintos métodos. Según una teoría nueva, transportaban las piedras con la ayuda de tornos transportables que colocaban en la parte superior de la pirámide. Hay pruebas que así lo demuestran.
Los tornos también habrían podido utilizarse conjuntamente con las rampas para facilitar el transporte de las piedras a la parte más alta. El último problema es el de la piedra final, el piramidión. Tenía que llevarse hasta la cúspide de la pirámide. Se cree posible que lo hicieran utilizando solo una rampa y un gran contrapeso. Acabada la obra, se eleva en la meseta de Giza una construcción única de casi 150 metros de altura. Por ello, la pirámide de Keops fue mucho tiempo la construcción más alta del mundo, hasta que la catedral de Colonia la sobrepasó 10 metros. Sus medidas geométricas son asombrosas. Su base es un cuadrado perfecto cuyos lados tienen una longitud de 230 metros. El perímetro de los lados tiene el mismo radio en relación a la altura que el círculo en relación a su perímetro. 1 es a 2 pi. Antes de que la pirámide se selle para la eternidad, podemos acceder a su interior por una entrada en la fachada norte. Desde allí sale un pasillo que desciende directamente a una cámara construida debajo de la superficie de la meseta. No está claro si Keops llegó a descansar alguna vez en ella, pues el pasillo es demasiado estrecho para su sarcófago. El siguiente espacio es la llamada Cámara de la Reina, ubicada exactamente en el eje este-oeste. Las paredes y el techo están recubiertos de piedra caliza. Más adelante encontramos las paredes de la Gran Galería, un pasillo de 46 metros de largo y una altura abierta de más de 8 metros. Al final de la Gran Galería encontramos lo más sagrado, la Cámara del Rey, revestida de granito rojo. Junto a la pared del lado oeste está el sarcófago de granito, rectangular y abierto. Los techos de la cámara están formados por losas de entre 25 y 50 toneladas. Sobre ellas se encuentran las cámaras de descarga que reducen el peso que soporta de la Cámara del Rey. Si el faraón Keops estuvo enterrado alguna vez en la Cámara del Rey, no se sabe. Pero dejó una construcción de majestuosa belleza que aún hoy sigue impresionando a la gente. Cuando el hijo de Keops, Kefren, subió al trono, ordenó la construcción de su propia pirámide junto a la de su padre, la pirámide de Kefren. Su altura es un poco inferior a la de Keops, pero está construida a 10 metros más de altura sobre la meseta. Por eso da la impresión de que es la pirámide más grande de Giza. La tercera pirámide es la de Micerino, el descendiente de Kefren. En una época en la que el poder de los faraones descendía, su pirámide solo alcanzó 66 metros de altura y es símbolo del declive de las construcciones fúnebres monumentales. El siguiente faraón de la cuarta dinastía no construyó ninguna pirámide. En lugar de eso, volvió al sistema de las mastabas. En la actualidad, la estética de las pirámides sigue influyendo en la arquitectura, como muestra la versión de 21 metros de altura construida a la entrada del Louvre en París. La mayor pirámide de la Edad Moderna está en Las Vegas y alberga un hotel casino. Está inspirada en la pirámide de Keops y con sus 110 metros de altura solo está 35 metros por debajo de su modelo. Sin embargo, nunca podrá competir con la original de Giza. Grandes genios e inventos de la humanidad. Barcos. Hace 200 años eran el único enlace entre el viejo y el nuevo mundo.
En el año 1769, el director general de correos de las colonias americanas viajó a Londres. Su nombre, Benjamin Franklin. Su propósito era averiguar por qué sus barcos correo tardaban más semanas en cruzar el Atlántico que los barcos comerciales. Las investigaciones de Franklin desvelaron enseguida la causa del retraso. Era la corriente del Golfo. Arterias del océano. Benjamin Franklin y la corriente del Golfo. Franklin se dirigió a su primo, el ballenero Timothy Folger, un capitán experimentado. Este le contó sus encuentros en alta mar. Conocemos bien la corriente porque cuando seguimos a las ballenas navegamos en ella y la cruzamos a menudo. Alguna vez hemos visto esos barcos correo a la deriva en medio de la corriente luchando contra ella. Les dijimos que cruzaran la corriente, pero se creían demasiado listos para dejarse aconsejar por unos simples pescadores americanos. Franklin le pidió a su primo que dibujara la corriente del Golfo en un mapa del Atlántico. El mapa les enseñaría a los barcos correo el camino a seguir. Pero, sin embargo, estos apenas lo utilizaron. Desde tiempos inmemoriales, los marineros luchaban contra el fenómeno de las corrientes marinas. Las misteriosas fuerzas del océano los alejaban, a menudo, de su ruta inicial. Entre ellos estaba el almirante portugués Pedro Álvarez Cabral. Buscaba una vía marítima hasta la India Oriental, bordeando África, cuando el 22 de abril del año 1500 topó con una costa desconocida cubierta de selvas. Fue el descubrimiento de Brasil. América se convirtió enseguida en el objetivo de conquistadores europeos, hombres de negocios y colonizadores. En sus viajes a través del Atlántico, reunieron información sobre las corrientes marinas. Pero la investigación científica del océano no empezaría hasta el siglo XVII. Los primeros mapas de corrientes marinas que se publican aún son una mezcla de hechos y fantasía. Athanasius Kircher les volvió a dar a las corrientes superficiales bastante veracidad. Sin embargo, pensaba que los mares estaban unidos por túneles subterráneos, entre ellos uno que iba de un polo al otro. El conocimiento práctico del curso y la fuerza de las corrientes circulaba entre los marineros como una especie de secreto profesional y se transmitía oralmente de unos a otros. Fue Benjamin Franklin quien, con la publicación de su mapa, aireó este secreto. Fue también él quien hizo público el nombre con el que los marineros solían referirse a la principal corriente del Atlántico, la corriente del Golfo. Hoy sabemos que esta se comporta más bien como todo un sistema de corrientes. Y solo una pequeña parte hace honor al nombre adoptado por el Golfo de México. Franklin era un genio universal. Escritor, hombre de negocios, inventor y científico. Pero en cualquier ámbito en el que se movía, actuaba según la misma premisa. Sus trabajos debían tener un uso práctico. Entre sus resultados científicos más conocidos, destacan indudablemente sus contribuciones a la electricidad. Pero Franklin es conocido sobre todo como hombre de Estado. Fue mediador en el conflicto de las colonias americanas con su madre patria británica. Pero su diplomacia no surtió efecto. Derivó en la Guerra de Independencia que concluyó con la fundación de los Estados Unidos de América. La condición previa de la actuación del hombre era para Franklin la libertad. Esta máxima se reflejaba en la Constitución americana, en cuya elaboración Franklin contribuyó de forma decisiva. Con solo 16 años escribió: "No puede existir la sabiduría sin libertad de pensamiento, ni la libertad pública sin libertad de expresión". El Atlántico era la segunda patria de Franklin. La política lo convirtió en viajero entre los continentes. Una buena ocasión para aprender más sobre las peculiaridades del océano.
Durante sus viajes, Franklin realizó docenas de mediciones de temperatura y afirmó que la corriente del Golfo era claramente más cálida que el resto de las aguas. En lugar de un sencillo termómetro y una pluma estilográfica, hoy se utiliza la electrónica de alta sensibilidad. Las mediciones de temperatura son un componente fijo de las investigaciones modernas. Sondas de inmersión registran la temperatura y la salinidad del agua y el ordenador de a bordo evalúa los datos inmediatamente. Cuerpos flotantes se dejan a merced de la corriente y se vigilan vía satélite. Definen el recorrido exacto de las arterias del mar, incluso en las zonas de más profundidad. Los cuerpos pueden emerger durante la transmisión de datos. El príncipe Alberto de Mónaco ya utilizó una forma primitiva de cuerpos flotantes en 1885. El investigador de corrientes cruzó el Atlántico a bordo de su yate Hirondelle y lanzó al mar 1000 botellas y barriles. Contenían notas en 10 idiomas distintos, en las que la persona que las encontrara debía escribir el lugar en que aparecieran. Una cuarta parte del grotesco correo se respondió. La evaluación ofreció una vaga vista general del curso de la corriente del Golfo. Quedó claro que en el este se dividía en varias ramas. Benjamin Franklin explicó de esta forma el origen de la corriente del Golfo. Debido a los vientos alisios que soplan a lo largo del año, se acumula agua en la costa oriental de América. La tierra firme impide que siga su curso natural, y el agua se acumula y recorre la costa formando una fuerte corriente. En ello basó Franklin un principio fundamental de las corrientes superficiales, que también se puede observar en Europa y África. La fuerza del viento empuja las capas superiores del océano. Cuando éstas chocan con las masas de tierra continentales, el nivel del mar sube y se produce un cambio de presión que se compensa con la bajada del agua. En los trópicos y subtrópicos, la radiación solar intensa calienta el agua de la superficie. La corriente transporta la energía calorífica miles de kilómetros hasta las regiones más frías. Cuando las masas marinas pasan las islas del Caribe, están más unidas y más aceleradas. En el estrecho pasillo entre Florida y las Bahamas, la corriente ya alcanza una velocidad de 15 kilómetros por hora. Más tarde pierde velocidad. Alcanza la costa norteamericana y gira en dirección este, adentrándose en el Atlántico. Al sur y al este del banco de Terranova, la corriente del Golfo se divide en varias ramas. Una pasa a conformar la corriente noratlántica, que pronto se reestructura y se dispersa en corrientes más pequeñas. Algunas son difusas estribaciones que llegan hasta el Cabo Norte. Otras alimentan el mar Mediterráneo. Otra rama recorre la costa oeste de África hasta el Ecuador. La corriente forma en el Atlántico Norte todo un torbellino circular gigante, en el sentido de las agujas del reloj. En cambio, en el hemisferio sur, el agua se mueve en sentido contrario a las agujas del reloj. El motivo es que la desviación de las masas es diferente por el efecto de Coriolis. Benjamin Franklin también investigó las corrientes en las profundidades del océano. Con 80 años, realizó mediciones por primera vez en capas submarinas. Franklin afirmó que en Delaware, el Atlántico estaba 12 grados más frío a 35 metros de profundidad que en la superficie. Supuso que allí el agua no podía calentarse porque las corrientes del fondo la movían constantemente. El motor causante de este movimiento tan extenso es la propia composición del agua marina. En ese punto es decisiva la densidad. Depende de dos factores, la temperatura y la salinidad. El agua fría y rica en sal pesa más y baja las profundidades. Como resultado, el agua de la superficie es arrastrada. Así se forma una especie de bomba que intercambia agua fría y caliente constantemente. Esto recibe el nombre de circulación termohalina.
En los mares polares o en el mar del Labrador se forman enormes corrientes submarinas. Una de ellas fluye a una profundidad de 1.000 a 4.000 metros por la costa americana, lentamente hacia el sur. Por término medio, está 8 grados más fría que el agua en dirección contraria de la corriente del Golfo. El oceanógrafo norteamericano Wallace Breker acuñó este sistema de corrientes globales como Conveyor Belt, la cinta transportadora del mar. Breker sintetizó la incesante circulación marítima en un esquema de las corrientes de la superficie y las del fondo marino. Un punto central de ese sistema es la corriente del Golfo. Otras arterias significativas del océano son la corriente de Humboldt, en el Pacífico, la de Benguela, por el litoral suroccidental de África, o la corriente circumpolar antártica, que rodea el continente antártico. Las corrientes marinas son franjas vitales de nuestro planeta. Equilibran el clima de la Tierra. Si la cinta transportadora se parara, tendría consecuencias tremendas para muchas zonas. Europa, por ejemplo, depende del sistema de calefacción de la corriente del Golfo. En el satélite infrarrojo se aprecia el descenso de temperatura entre la corriente del Golfo y las aguas más frías de los alrededores. En un radio de pocos kilómetros pueden bajar un promedio de 10 grados. La corriente del Golfo, una fuente de calor inagotable, hace posible que en la costa de Irlanda pueda crecer vegetación tropical. Para la fauna marina, las corrientes son básicas para la supervivencia. La fría corriente de Humboldt distribuye el fitoplancton, rico en nutrientes, en grandes áreas. Las tortugas de mar o las anguilas no podrían hacer sus grandes desplazamientos sin este medio de transporte natural. Sin embargo, las enormes corrientes entrañan muchos peligros. Se llevan por delante todo lo que encuentran en su camino, incluidas toxinas ambientales. Las averías en alta mar pueden ser peligrosas para personas y animales si el gasoil derramado a gran distancia llega hasta la costa. En el fondo del mar, dormita posiblemente una futura fuente de energía. Esta descomunal fuerza de movimiento sigue creciendo hasta ahora oculta en las corrientes. El primer proyecto piloto se pretende poner en marcha en la costa de Inglaterra, siguiendo el principio de las turbinas eólicas. Las masas de agua ponen en movimiento grandes rotores que producen corriente a través de generadores. Desde el final de la última época glaciar, la circulación gigante de masas de agua permanece casi estable en el Atlántico. Y no se puede descartar que el calentamiento global también haya tenido efecto sobre las corrientes marinas. Una mayor pluviosidad podría diluir la concentración de sal y así influir en el movimiento. El agua ya no tendría la densidad necesaria para hundirse. El clima de Europa cambiaría si la corriente del Golfo desapareciera. Las temperaturas invernales descenderían 5 o 6 grados del promedio actual. Grandes partes de Escandinavia quedarían cubiertas por una capa de hielo. Semejante escenario también tendría enormes consecuencias en el paisaje. Nuestro clima se basa en un complejo y sensible equilibrio entre la circulación global del agua y del aire. Cuanto más a fondo se investigue este delicado sistema, más claro veremos lo peligroso que es alterarlo. Benjamin Franklin empezó a comprender la índole de los mares hace más de 200 años. Pero, ¿de qué sirve la ciencia si no se utiliza para un fin útil? Grandes genios e inventos de la humanidad aparecen como de la nada, sin previo aviso.
Primero, solo se percibe un temblor. Después, empieza a tambalearse todo. La tierra tiembla. Quien nunca lo haya vivido, no puede imaginarse la terrible violencia de un terremoto. Puede limitarse a una débil sacudida, o puede destrozar ciudades enteras en pocos segundos. Y deja escenas terroríficas. Montañas enormes de ruinas y escombros y gente desesperada. Suelen morir miles de personas y decenas de miles se quedan sin hogar. La tierra tiembla. Emil Wickert y el sismógrafo. Desde siempre el hombre ha intentado encontrar una explicación para la ira de la tierra. En la cultura hindú de la antigua India, se creía que 8 elefantes gigantes transportaban la tierra. Y si uno se tumbaba a descansar, se percibía en forma de terremoto. En Japón estaban convencidos de que el fenómeno estaba provocado por un siluro, Namazu, que vivía en el lodo, bajo la superficie de la tierra. Si era demasiado travieso, venía el dios Kashima y le reprendía, pegándole con una piedra mágica. Eso era lo que producía el temblor. Los chinos empezaron a investigar científicamente los terremotos hace ya 2000 años. Ellos construyeron el primer artefacto conocido para la localización de las sacudidas. Se trataba de una vasija de bronce decorada con 8 dragones. Al producirse un temblor, un dragón abría la boca de la que salía una bola. Por tanto, aquel de los 8 sapos que tuviera la bola en la boca indicaba la dirección de la que procedía la sacudida. El primer sismómetro que se inventó en Europa fue obra del francés Jean de La Hautefeuille a principios del siglo XVIII. Una sencilla fuente de mercurio que se desbordaba al producirse un temblor, proporcionando así información sobre su dirección y su fuerza. Lisboa. Desde hace siglos, una de las metrópolis culturales de Europa. Hace 250 años, la capital portuguesa sufrió el azote de una horrible catástrofe. Uno de los terremotos más potentes de todos los tiempos, que dejó 60.000 víctimas mortales. La sacudida pudo sentirse en toda Europa. Era 1 de noviembre de 1755, cuando tal violencia destrozó un tercio de la ciudad. La noticia del desastre se propagó como un reguero de pólvora. Muchos investigadores se dedican desde entonces a los estudios sismológicos. Pero pasarán decenas de años hasta que la ciencia pueda acercarse al secreto de los terremotos. Japón se suma a las zonas de riesgo del planeta. En el Colegio Imperial de Ingeniería de Tokio hizo sus investigaciones el inglés John Milne. En 1875 empezó a crear una red que consta de casi 1000 estaciones. El elemento central de casi todos los sismógrafos conocidos de esa época era el péndulo. Ante un temblor, la Tierra se mueve de un lado a otro. Debido a su inercia, después el péndulo se queda quieto y posibilita la medición de la fuerza del temblor. Pero poco a poco, el péndulo empieza a balancearse, con lo que los resultados no son válidos. Este problema lo resolvió el geofísico Emil Wickert. Wickert nació en 1861, en Tilsit, Prusia Oriental. Creció en Königsberg, en el seno de una familia modesta y finalmente estudió física. Wickert estudiaba los más distintos fenómenos: la estructura de la materia, el origen de las auroras boreales o la gravitación. A los 30 años se convirtió, gracias a sus esfuerzos, en profesor de la Universidad de Göttingen. Allí, en el Instituto Geofísico, se dedicó a la investigación de los terremotos. El alumno y biógrafo de Wickert, Gustav Anger Heister, escribió en 1928 sobre su mentor. Por sus múltiples ocupaciones, casi se olvidaba de las cosas más importantes.
pero allí estaba su maravillosa madre para recordarle todo a tiempo, que comiera, que durmiera, que descansara. En verano de 1908, Wicker se casó con la hija del difunto Sibart, jurista de Göttingen, con quien tuvo un matrimonio sereno y estable. Se hizo incondicional de Göttingen. Ni siquiera una oferta para ir a Rostov, o a Königsberg, o a Múnich, o al Instituto Geodésico de Potsdam, consiguieron que se separara de su amada Heimberg. Aún hoy, varias reliquias demuestran en un bosque cerca del instituto el ingenio que Wicker tenía entonces. Esta bola de 4 toneladas de peso la usó para simular la llegada de una sacudida. Su bote, desde una altura de 14 metros, causaba ondas sísmicas, cuya fuerza y extensión medía utilizando instrumentos convencionales. Por supuesto, los resultados eran muy imprecisos. Wickert llegó a la conclusión de que los instrumentos existentes no eran los adecuados para estudiar el curso de los terremotos. El problema era la vibración propia del péndulo. Pero el pionero encontró una solución: la amortiguación del sismógrafo con la ayuda de 4 muelles. El invento de Wickert se basa en el principio del péndulo invertido. En una base de metal larga y estrecha se fija una pesa. Esta reposará sobre una peana que contendrá el movimiento. Toda la construcción mantiene un equilibrio extremadamente delicado. El artilugio no oscilará ni durante un temblor de gran magnitud gracias a la amortiguación de los muelles, lo que posibilita una medición más exacta. En el sismógrafo original de Wicker, la pesa estaba entre 1 y 5 toneladas. Puede verse en funcionamiento en el Instituto de Göttingen. Finas varillas graban las sacudidas sobre papel carbón, incluso cuando se producen a cientos de kilómetros de distancia. Son instrumentos tan sensibles que producirían una desviación enorme si simplemente tocáramos suavemente el gran sismógrafo con el dedo. Emil Wickert usó este sistema para construir aparatos que por un lado eran extremadamente sensibles y por otro conseguían datos veraces durante tremendos terremotos. A partir de 1903, en Göttingen se anotaban las sacudidas sobre papel carbón y se fijaban con alcohol y goma laca. Aunque hoy en día el método esté anticuado, se conserva como una tradición. En el extenso archivo de Göttingen, Wickert dejó importantes informaciones sobre la potencia destructiva de los terremotos. Junto al matemático Gustav Herglotz, desarrolló un procedimiento de evaluación de la extensión de las ondas sísmicas. De él surgieron sus conclusiones sobre la estructura de la Tierra. Ya en 1896, Wickert afirmó que nuestro planeta debía tener un núcleo metálico, teoría que está vigente actualmente. Los escritos de Wickert se suman a los cimientos del conocimiento moderno de los terremotos. Hoy se sabe que los hay de 3 tipos diferentes. Los temblores de derrumbamiento se producen cuando la ruptura se da en un espacio subterráneo. La actividad volcánica también provoca temblores, pero el 90% de ellos tiene otras causas. El compatriota de Wickert, Albert Wegener, formuló en 1912 la teoría de la deriva de los continentes. Más tarde desarrollaría el concepto de las placas tectónicas. Wegener afirmó que la corteza terrestre está compuesta por placas gigantes que flotan sobre líquido caliente. Las placas están en continuo movimiento y avanzan varios centímetros al año. Al hacerlo, pueden partirse y formar enormes corrientes.
Cuando las placas colisionan entre ellas bruscamente, la consecuencia es un terremoto. Los terremotos pueden producirse en cualquier sitio en que las placas continentales limiten unas con otras, como es el caso de la falla de San Andrés, California. El investigador americano Charles Richter creó en 1935 la escala que lleva su nombre. La escala Richter da información sobre la fuerza de los temblores y va de menos a más. También es decisiva la constitución del suelo. Un terremoto en suelo blando provocará claramente más daños que uno en suelo duro. Por ejemplo, la Ciudad de México, una metrópoli que se erigió sobre un lago seco. En la catástrofe de 1985, un tercio del casco antiguo quedó a ras del suelo, mientras que en el epicentro, a 350 kilómetros de distancia, apenas se percibió. Para poder comprender mejor los terremotos, los geofísicos han creado un gran número de observatorios por todo el mundo. Allí se registra y cataloga cualquier movimiento del planeta. Los sismógrafos actuales nos recuerdan un poco al aparato de Emil Wickert. El principio es el mismo, pero la técnica ha avanzado considerablemente. Ahora las anotaciones y valoraciones de los datos se controlan por ordenador. También se van sumando nuevas tecnologías. Sofisticados medidores de desplazamiento registran si se producen grietas en el suelo. Radiotelescopios y sistemas de navegación GPS localizan la posición exacta de las placas continentales. La tecnología láser se encarga del resto. Gracias a ella se puede calcular en fracciones de milímetro el desplazamiento que se produce entre las placas. El trabajo científico es a veces paradójico. En Parkfield, Estados Unidos, los sismólogos de la Universidad del Sur de California llevan 20 años esperando un terremoto. Han equipado toda la zona con medidores y han hecho incontables pruebas de suelo. Y precisamente allí, donde la probabilidad de terremotos es especialmente alta, la Tierra se ha quedado quieta. Muchos fenómenos naturales se pueden calcular o predecir. Los terremotos no. Muy poco se ha podido averiguar sobre sus complejos ensamblajes. Aunque sí se pueden establecer cuáles son las zonas de peligro, sigue sin poderse pronosticar con exactitud la magnitud o el punto exacto de un temblor. Actualmente se está trabajando en un sistema de alerta. Eso posibilitaría que las zonas de aglomeración afectadas redujeran al mínimo los daños. En los segundos que preceden a una sacudida, el sistema podría, por ejemplo, obstruir las tuberías o detener los trenes. La tecnología actual por el momento no permite hacer más. Puede que la propia naturaleza nos dé la respuesta. Los animales pueden sentir una sacudida mucho antes de que se produzca. Pero los científicos a día de hoy solo pueden especular sobre el sentido que les permite hacerlo. Una roca inestable te avisa desde lejos. Interpreta las señales. Interpretar las señales. Los científicos solo han podido hacerlo con algunas. El propio Emil Wicker tuvo que reconocer el poder de la Tierra, aunque no se rindió nunca. Quién sabe si algún día se cumplirá su sueño y la sismología logrará salvar vidas. Grandes genios e inventos de la humanidad. La fuerza de la atracción, un fenómeno que el hombre ha conseguido aprovechar de muchas maneras.
El magnetismo es invisible, pero omnipresente. Él acciona los motores eléctricos y hace que vibre un altavoz. Lo encontramos al cepillarnos los dientes y lo necesitamos para hacer la compra o para viajar. Pero el símbolo más conocido del magnetismo es, sin duda, la brújula. No podemos percibir directamente los campos magnéticos, pero podemos hacerlos visibles. Si ponemos un imán debajo de una hoja con astillas de hierro, estas se alinearán formando la llamada línea de campo. La Tierra también está rodeada de un campo magnético. De polo a polo. Carl Friedrich Gauss y el magnetismo de la Tierra. En la antigua Grecia ya conocían la maravillosa cualidad que poseía la negra magnetita. Algunos trozos de este óxido de hierro les parecían completamente mágicos. Antes del nacimiento de Cristo, en China ya se usaban aparejos que funcionaban igual que una brújula. El chino Chu Yus ya describió en 1117 una brújula para orientarse. Constaba de un trocito de caña que contenía una aguja magnética que flotaba en una palangana de agua. El aparejo iba destinado al uso de los marineros, pero si había fuerte oleaje, podía fallar. En 1250, los marineros del mar Mediterráneo perfeccionaron una aguja que giraba sola en un punto medio. Se había inventado la brújula tal y como la conocemos. El por qué señalaba la dirección norte-sur fue durante mucho tiempo un misterio. Se creía que el motivo era la existencia de una montaña gigante de magnetita en el norte. Circulaban cuentos horripilantes de barcos que se acercaban a esa montaña. La peligrosa fuerza de atracción arrancaba los clavos de las maderas y llevaba a los marineros a la muerte. En 1600, el investigador inglés William Gilbert se propuso acabar de una vez por todas con todas esas supersticiones. Y afirmó que ni el ajo acabaría con el magnetismo ni los diamantes lo reforzarían. En su tratado De Magnete, Gilbert describe sus experimentos. Utilizó un trozo de magnetita para simular el comportamiento de la aguja magnética con respecto a la Tierra. Y en su intento, consiguió observar lo que después se acuñaría como inclinación. Solo directamente en el ecuador, la aguja permanecía horizontal. Y cuanto más se acercaba a los polos, más se inclinaba hasta quedar completamente vertical sobre ellos. En ello basó el investigador su hipótesis de que la Tierra era un imán muy potente. Poco después de que la brújula se estableciera como instrumento de navegación, se supo que la aguja, desde cualquier lugar de la Tierra, siempre apunta al polo norte. Este fenómeno recibirá el nombre de declinación magnética. Así, en el siglo XVIII, el campo magnético de la Tierra llamó la atención de los investigadores. Mucho de lo que sabemos hoy se lo debemos al físico y matemático Carl Friedrich Gauss. Él estableció las bases del estudio sistemático del campo magnético de la Tierra. Gauss nació el 30 de abril de 1777 en Braunschweig. Fue el hijo único de una familia pobre. Más tarde diría que aprendió cálculo sin utilizar papel. En el colegio pronto llamó la atención por su don para las matemáticas. Gauss fue presentado al duque de Braunschweig, quien le concedió una beca. De esa forma, pudo estudiar secundaria y después ir a la universidad. Cuando su mecenas murió en la guerra, a Gauss se le ofreció una cátedra de matemáticas en la Universidad de Göttingen, y allí fue director del observatorio. Pero el destino lo puso a prueba. El mismo año murieron su padre, su esposa y el menor de sus tres hijos. Gauss se centró plenamente en sus investigaciones. Su interés por las matemáticas se traslada ahora a la astronomía. Ya en su juventud, dejó estupefactos a los expertos al trazar la órbita exacta del asteroide Ceres. El asteroide estaba oculto detrás del Sol y reapareció justo en el momento y en la posición exacta que Gauss había afirmado anteriormente.
El heliotropo, un aparato que inventó Gauss en 1916 cuando se le encargó el estudio geodésico del reino de Hannover. Esta labor le supuso 25 años de trabajo y le llevó a realizar muchos descubrimientos importantes. Los aparatos convencionales de topografía eran demasiado inexactos para el perfeccionista Gauss. Al igual que su invento, utilizaban la luz solar para determinar la posición de los puntos de referencia en el terreno. Pero el heliotropo podía reflejar los haces de luz a una distancia notablemente mayor. Carl Friedrich Gauss fue un genio universal. No hubo casi ningún campo de las ciencias naturales que no captara su interés. En el ámbito de las matemáticas, calculó la curva de la distribución normal que lleva su nombre. No es una representación abstracta, sino una regla que se puede observar a menudo en la naturaleza. Por ejemplo, en el tamaño de las patatas. Hay muy pocas pequeñas que se salgan de la media y muy pocas mucho más grandes que el resto. En sus investigaciones, Gauss siempre mostró cierta tendencia a calcular la media. Registró muy pocas obras que no citaran el promedio. Dibujó un diagrama de estadística que dio como resultado una curva en forma de campana. Pero volvamos a su verdadera pasión, el magnetismo de la Tierra. Adelante. Sí, hola, traigo un mensaje. Ajá. De un famoso científico que nos hace... En 1832, el naturista Alexander von Humboldt le pidió a Gauss su colaboración. Quería construir una red a nivel mundial para la observación del magnetismo de la Tierra. Gauss y su colega, Wilhelm Weber, se entusiasmaron con la iniciativa. Deciden construir observatorios, entre otros sitios, en Escandinavia, Siberia e incluso Tasmania. Y para medir los cambios en el campo magnético, Gauss construyó el magnetómetro, en cuyo interior había un péndulo y una brújula común. La construcción fue fácil, pero los requisitos de precisión eran muy elevados. Para leer la escala, tuvo que utilizar un anteojo. Una simple respiración podía hacer que la medición fuera incorrecta. Gauss y Weber querían evitar estos fallos a toda costa. Construyeron su observatorio de Göttingen sin ningún metal. Un edificio que no pudiera influir en nada al campo magnético de la Tierra. Allí investigaron los dos, a veces hasta el agotamiento, valorando mediciones de 24 y 36 horas en 5 minutos. Contrastando los datos con los de los observatorios internacionales, se pudieron hacer una idea general del campo magnético de la Tierra en su conjunto. Casi paralelamente a esto, Gauss y Weber construyeron juntos el primer telégrafo operativo. Por sus estudios sobre el magnetismo, aprendieron que mediante bobinas de alambre y un imán permanente, podían poner corriente en movimiento. Su emisión creó un campo magnético artificial mediante electricidad, a través del cual se puso en movimiento un transmisor de señales. Llevaron un alambre por encima de los tejados de Göttingen, desde la Facultad de Física de Weber hasta el observatorio de Gauss. Y desde allí, lograron recibir el impulso del transmisor de señales sin perturbaciones. En 1839, Gauss recopiló los resultados de sus investigaciones en La teoría general del magnetismo terrestre. Esta obra fue su mayor contribución al campo de la física y un estímulo para muchos investigadores jóvenes. El director del observatorio de la Universidad de Múnich, Johann von Lamont, se interesó 10 años después por las fluctuaciones del campo magnético terrestre. Él la relacionaba directamente con la actividad de las manchas solares. Hoy se sabe que las enormes erupciones de la superficie solar generan partículas altamente energéticas. Si los vientos solares chocan con la atmósfera, se cargan de electricidad y causan fluctuaciones en el campo magnético terrestre. Lamont acertó de lleno con su teoría.
sin campo magnético, la Tierra sería un planeta muerto. El campo protege la vida de los vientos solares altamente energéticos. Sin este escudo, la evolución habría sido muy diferente. No habría podido existir vida fuera del agua. En los polos, el campo magnético está más cerca de la superficie terrestre. Por ello, las tormentas solares penetran más en la atmósfera. Cuando se averían las líneas de alta tensión de largo recorrido instaladas en el norte, se manifiesta la potencia destructiva del Sol. El fuerte campo magnético provoca altas corrientes eléctricas que destruyen elementos ultrasensibles como los transformadores. ¿Pero de dónde procede el campo magnético de la Tierra? La idea de que el planeta tenía en su interior un imán gigante no tardó en descartarse. En 1919, Joseph Lamor consiguió dar una explicación plausible. El núcleo externo de la Tierra, un líquido caliente, está a unos 3.800 grados. Y el núcleo interno, sólido, a unos 1.500 grados más. Por ello se producen fuertes corrientes en el interior. La rotación de la Tierra desvía esas corrientes, que se mueven en espiral paralelamente al eje terrestre. El núcleo externo de la Tierra contiene metales y es conductor eléctrico. Como una dinamo, produce electricidad y se crea el campo electromagnético. La fuerza del campo siempre está variando. La posición de los polos magnéticos cambia constantemente. El polo norte, solo en estos últimos 100 años, se ha movido 10 kilómetros. El campo magnético ha llegado a desaparecer y reaparecer poco después, a veces con la polaridad opuesta. La historia del campo magnético de la Tierra está escrita en las piedras volcánicas. Los geólogos lo consideran como leer las líneas del pasado. Y se puede decir con certeza que el primer cambio de polaridad se produjo hace unos 750.000 años. Por término medio, estos procesos suelen darse cada 500.000 años, por lo que el siguiente cambio de polaridad se estaría retrasando. El campo magnético se empezó a debilitar hace unos 2.000 años. Los geofísicos se están esforzando por conseguir calcular los movimientos de las rocas líquidas. Pero es imposible hacer pronósticos. Si el campo magnético que nos protege desapareciera más tiempo, el efecto sería devastador. El Sol, que hizo posible la vida, la haría desaparecer despiadadamente. El material genético tendría una reacción extrema a los vientos solares. Y la consecuencia serían los defectos genéticos. Numerosas especies se extinguirían bruscamente, ya que los pájaros, los peces o las tortugas usan el campo magnético para guiarse. Estarían completamente desorientados en sus migraciones. Desde el punto de vista técnico, también es importante un campo magnético estable. La mayoría de los fallos de los satélites se deben a turbulencias electromagnéticas. Una avería en el sistema de comunicaciones paralizaría la vida científica y social. Actualmente, en Sudáfrica, los investigadores han registrado torbellinos en el campo magnético. Muchos los interpretan como un anuncio del cambio de polaridad. Sin campo magnético, la brújula convencional tampoco funcionaría. Y el mismísimo Gauss estaría desorientado.